Alcalde, muy buenas noches. Majestuoso, majestuoso lo que acabamos de oír. Definitivamente este es un ejemplo mundial de nuestras dos barras, de Atlético Nacional, de Independiente Medellín. Así suena el fútbol, uno se emociona, uno se eriza y sobre todo cuando estamos en este escenario maravilloso que amamos tanto. Bueno, yo lo adoro y muero por él, que es el Estadio Atanasio Girardot. No, Vane, pues buenas noches, espectacular. La verdad, muy contento. Pues mira el sitio donde estamos, sí. Este estadio espectacular. Y te cuento un poco el contexto por qué estamos hoy sí, acá. Señor. El 6 de enero del 2016, o sea, el año pasado, 6 sí. de enero, llevaba 5 o 6 días como alcalde. Y yo dije, vamos a trabajar duro el tema del fútbol y vamos a trabajar el tema del barrismo y el fútbol en paz. No puede ser que aquí se habían acabado los clásicos. Sí. Y no puede ser entonces que el fútbol significara violencia. Reunimos a los líderes de las barras, los sentamos en mi oficina, los presidentes de los equipos y les dije, vamos a recuperar los clásicos y vamos a hacerlo en paz. Ya llevamos 7 clásicos sí, y cada vez se vive más la paz dentro del estadio. Ahora hay un reto, es llevarlo a todos los barrios de la ciudad. Y mira tanto que se ha logrado, como abrió el programa, mira, ¿quiénes están allá? Sí. Las bandas instrumentales de Nacional y de Medellín, junticos, ahí están. Antes eso era imposible, medio juntarlos, a metros, se veían a kilómetros. Y mira, en este momento lo que hicimos acá, estamos acá desde las 7, en una reunión donde invitamos a las dos barras, sí. a los líderes de las dos barras de Medellín, de Nacional, y estoy ahí también con los presidentes de Nacional y de Medellín, evaluando todo lo que ha pasado casi estos 2 años y logrando mayores compromisos. Van, esto es una maravilla, el próximo sábado es el próximo clásico, sí. y esto va más allá del fútbol, es un tema, un mensaje de convivencia, de respeto por el otro, y esa y este tema de convivencia lo vamos a llevar a todos los barrios de la ciudad. A mí me emociona mucho, además hay una sorpresa el sábado el partido va a ser a las 3:30 de la tarde. ¿Qué dicha, alcalde? 3:30, vamos a estar acá, y mira, van a estar las dos instrumentales de Nacional y Medellín tocando aquí con la Sinfónica. No, maravilloso. Va a ser alcalde, espectacular, Vane. Lo hemos hecho ya en Parque de Bolívar, en la Restreta. Sí. No, Vane, yo estoy muy contento con eso que se ha logrado y agradecerle a ellos. Y yo he dicho, mira, barrista, listo, el que sea barrista. El que haga algo ya malo, dejó de ser barrista ese día y ese día entra a ser un criminal. O sea, nosotros sí hemos dicho es, vamos a trabajar convivencia, pero eso sí, no pasamos ni media. Aquí el que la embarra y se sale de la norma y agrede a otro, chao. Y el estadio viene funcionando y bueno, a mí la verdad me alegra mucho pues que esas cosas que nos propusimos estén dando un salto importante. Hoy es un ejemplo a nivel mundial. Colombia, a nivel mundial. Y ya lo reconocí así la FIFA y otras entidades. Alcalde, usted sabe que yo soy muy futbolera, ¿cierto? Que a mí me encanta el fútbol. Aquí conocí mi primer amor, que fue justamente el balón o el fútbol. Y sí le tengo que decir el algo. ¿El balón? Sí, el balón de fútbol, alcalde. ¿Ese fue el fútbol, primer amor? El fútbol fue mi primer amor. María. Sí, señor. Y sigue siendo un gran amor para mí, alcalde. Y yo sé que para usted también. Sí, porque usted sí, es fanático y apasionado. Encanta. Y realmente cuando uno habla con colegas de otros lugares, no solamente pues del país, sino también del mundo, ellos se sienten impresionados por lo que estamos viviendo nosotros como fenómeno social, porque más allá de lo que pase aquí en el estadio, de los cánticos, del apoyo para las hinchadas, también hay algo que es una transformación social, ¿cierto? Ustedes están haciendo intervenciones, quieren validar a esos líderes que están dentro de las barras, se están haciendo pues proyectos muy importantes. La semana pasada se radicó en el Consejo el proyecto de acuerdo de la política pública cultural del fútbol, y pues lo que se viene, esperemos, es que se apruebe y que siga muchísimo más, porque realmente todo lo que hay alrededor es hacer una transformación social por medio del fútbol. Eso es, Vane, y ahí vamos a trabajar. Ahí está también Daniel Carvalho, con sí. la de Medellín, que está liderando esa política pública. Lo invitamos para que hablara también de esto uh-huh. en el programa. Es más, si tú quieres, ¿por qué no aprovechamos que están ahí reunidos todos? Vamos y hablamos con ellos un ratico, ahí están los presidentes de los dos equipos, están las hinchadas, están las barras. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos para allá, alcalde, o qué? Si quiere que sí, venga está por acá. Está haciendo un frío. Está haciendo bastante no frío, no imagina alcalde. El frío que está haciendo acá. Vámonos y vamos si para allá acompañen. Si quiere y nos sí. acompañan. Así es. Y vamos allí para que alcalde, saludemos a todos estos y amigos. Y sigamos contando entonces lo que está pasando aquí. Se han reunido muchísimas ocasiones para tener estos encuentros, estos debates, en donde las barras exponen qué es lo que buscan con todo esto. Y por acá están los del sur, por acá están los de Resistencia. Pues si quieren nos vamos para allí los... Sí, señor. Los saludamos por acá, que ellos siguen ahí en su cuidado, conversatorio. Cuidado, alcalde, que eso está muchacho, resbaloso entonces. Y me caigo. Ah. Buenas noches. Les presento a Vanessa, ¿la conocían o no? ¿Quién no conoce a Vanessa? ¿Cómo está? Pero saluden cierto. Pues a primo, Vanessa, ¿cómo hombre. Estás, primo?
Primo, ¿cómo están? Bien. Ahí sí se paran. Ay, María. Bueno, oiga, qué pena, por acá los interrumpimos. Ahí sí se paran, ¿no? ¿Qué más? Secretario. Bueno, ¿cómo está? Estamos en este momento en el programa, lo que les conté ahora. Ya contamos un poquito en el programa que esta era una invitación pues para las dos hinchadas, para las dos barras. Y yo lo que haría es, aquí están, nos están acompañando mi coronel, que ha tenido un trabajo muy importante para todo este proceso. Está el secretario de Juventud, Alejandro de Bedud. Está el presidente del Nacional, doctor Andrés Botero. Presidente del Medellín, Eduardo Silva Meluc. Por ahí decían que era imposible ser más montañero que yo, y hay uno peor. Y está el amigo Daniel Carvalho, concejal de Medellín, que ha hecho parte de este proceso también desde el principio y que ahora también nos va a hablar porque está liderando ya la política pública de lo que viene con todo este proceso del fútbol. Y también tú te vas a presentar, pues, que yo sí soy la embarrada. Lina Cañela, su secretaria de Gobierno Local y Convivencia. Ahí está Lina. Está Andrés Tobón, por allá está secretario de Seguridad. Sí. Se fue para allá que palía en el programa y nosotros nos vinimos para acá. Andrés, venga para acá. Y entonces, Vane, si quieres empezamos. Usted me dice alcalde. Les contamos rápido. A mí me gustaría primero pues arrancar al derecho. Un líder del Nacional, un líder del Medellín. Yo le propondría inclusive, lo lógico, empecemos aquí con José y después le damos la palabra a Pipe para que cuenten qué estamos haciendo acá. José. Pásale el pro. Sí. Dame un momentico, José. Con los dos. Y por allá, que nos está mirando toda la gente. José, mire para allá. Que le da mucha pena. No, José. Pena. Pero con los dos micrófonos, porque si no, no me lo escuchan. Y ahí sí. Por acá. Buenas noches para todos. Hoy estamos aquí reunidos, integrantes de las barras populares de la ciudad, de las barras organizadas, en el marco del clásico que se nos avecina el próximo sábado, tratando todos los temas de convivencia que venimos realizando a lo largo de esta administración, aunque es un trabajo que las barras llevamos a lo largo de toda nuestra existencia y gracias a esta administración hemos podido ir fortaleciendo, ¿cierto? Con accionar de un conjunto de acciones pedagógicas, perdón, que nos reúnen acá cada martes en una comisión local de fútbol, en una mesa pedagógica, en mesas informales para resolver cualquier tipo de problemática que se vaya presentando. Qué bien. ¿Has sentido la diferencia? Sí, claro. Valorando el apoyo que usted le ha dado al tema del fútbol, alcalde, se nota la diferencia con trabajos que se hicieron anteriormente, porque esto es un tema de confianza. Esto es confiar en el fútbol, confiar no solo en dos hinchadas, sino en toda la sociedad. Porque usted mismo lo decía ahorita y nosotros lo tenemos muy claro, un clásico con una sola hinchada no es un clásico. Entonces, esta es nuestra casa, acá es donde prácticamente nos creamos. Y es imposible que a uno le digan, no puedes ir por mal comportamiento. No está dentro de nuestros ideales y dentro de nuestra razón de ser dejar de acompañar un solo instante al equipo. Bueno, José, a ustedes de verdad que muchas gracias pues por el compromiso. Le vamos a dar la palabra por aquí ahorita a Felipe también y ahorita también a las barras que están conformadas hace muchos años, que por eso quiero cerrar por este lado también de Nacional y Medellín para que le cuenten un poco también a la gente lo que ha venido pasando. Alcalde, préstame, Ivane. Espéreme, por favor, que me caigo. ¿Cuál es ese el otro? No sé. Pipe, tienes que coger los dos. ¿Ah, sí? Pipe, bien, ¿qué no más? Vane. Bien. Oh, alcalde, muy contentos de estar acá nuevamente. Esto es un ejercicio que es inédito en el mundo entero, gracias a su convicción pues, por todo esto que estamos haciendo. Aquí, como yo lo decía hace unos minutos, el hecho de estar acá frente a frente es algo histórico, pero también es bonito porque es algo que ya se volvió incluso normal. Y en el mundo entero no se imaginan, pero la convivencia entre ambas barras ya es cotidiana. Nosotros convivimos en el obelisco todo el día, todo el tiempo, acá en la unidad deportiva. Y eso se ha trasladado a las ciudades donde hemos podido pues,
demostrar que en Antioquia hay convivencia y que aquí, a pesar de toda la sangre que hemos derramado históricamente, somos capaces de entender que el fútbol es una cosa diferente. Entonces, contentos, alcalde, orgullosos de poder hacer parte de este trabajo. Se viene un clásico paisa nuevo. Hacía unos minutos yo les decía a los muchachos de Resistencia algo que quiero volver a manifestar, y es nuestro compromiso por el liderazgo y por no descansar para que todo salga bien en el clásico, demostrar que lo primero es que si no compartimos el mismo color, compartimos la misma calle, las mismas montañas, el mismo cielo, que somos antioqueños, y eso es mucho más importante en este momento, alcalde. No, excelente, muchas gracias a todos por el compromiso. Está por aquí también, yo voy a aprovechar, don Guillermo, si quiere, y después nos habla Jorge ahí un momentico. Que tiene que parar y mirar la cámara, ¿oyó? Con los dos. Bueno, para todos, muy buenas noches. Qué pena darle la espalda al señor alcalde. Hoy me da igualadito. Que es el que nos tiene reunidos aquí, porque realmente confió en las barras. Ha roto Guillermo, esa... Guillermo, vea, la de allí, esta. Ha roto esa estigmatización que teníamos las barras de que eran puros gente que no compartía en sociedad. El alcalde nos dio esa confianza desde su inicio de la gestión en la ciudad, y es una cosa que, por ejemplo, Ubanal está agradecido de que nos haya invitado a nosotros a participar de esta gran cosa que venimos realizando desde el primer clásico. Realmente, como el alcalde lo decía ahora, pues en el primer clásico de las dos hinchadas juntas, pues hubo un pequeño problema, pero eso también fue tema para que siguiéramos mirando qué fue lo que nos pasó, en qué fallamos, y después ya en los restantes clásicos pues ya hemos aprendido a convivir más, y me remito y apoyo las palabras de Felipe Muñoz en el sentido de que ya no se miran como enemigos, sino que somos los mismos y vamos por el mismo objetivo, que luchar por nuestros equipos de preferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, hombre, don Guillermo. Yo creí que se había acabado el programa. Venga, yo le voy aquí a don Jorge, hombre. Yo sí me quedo. Bueno, buenas noches. Hola, allí. ¿Allá? Ah, bueno. Buenas noches a todos los que están viendo el programa en este momento. La verdad es que yo creo que estar juntos acá, las barras organizadas y las barras populares, tanto del Nacional como del equipo nuestro, está demostrando que nosotros en realidad queremos la convivencia, que seguimos trabajando por esa paz que tanto anhelamos todos en los estadios, y que con la ayuda del señor alcalde y toda la administración vamos a salir adelante. Y algún día vamos a ver las familias otra vez integradas en el estadio, sin temores y sin nada, y por lo menos para que los medios de comunicación quiten esa estigmatización que tienen con los barristas, creyendo que somos gente de otro planeta, que somos malvados, pero no, yo creo que con el apoyo que estamos recibiendo, le vamos a demostrar a toda la ciudadanía que en realidad solamente somos hinchas de fútbol, que seguimos un equipo con mucho amor, pero con respeto al contrario. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, muchas gracias. Un aplauso para ustedes, de verdad. Felicitaciones. Yo voy a aprovechar aquí rápido. Le voy a pedir el favor a nuestro amigo Andrés Botero, también pues que cuente el proceso en el que estamos. Y también ahora Eduardo Silva. Préstele una de esas verdes a Eduardo y verá que no se la pone. Prefiere mojarse. No. Días que no, él se la pone. ¿Sí o no? Estamos en convivencia. Póngala, pues yo veo. Yo se la tengo, pues. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Andrés Botero, que han sido pues un pilar importante en todo el proceso. Yo quiero reconocer también el trabajo que se hizo también en su momento con nuestro amigo Juan Carlos de la Cuesta. Hizo un trabajo importante. Ahora Andrés Botero le ha cogido y le ha dado también un dinamismo y viene apoyando. Él va a contar algo importante porque él mismo estaba llamando a Perdomo, a Yesurum. O sea, Andrés lo que está haciendo es también llamándolos allá a Bogotá y decirle, venga para acá, para Medellín, para que vean lo que estamos haciendo. Bueno, alcalde, muchas gracias. Bueno, como dije ahora, de verdad que esta reunión es algo único en el mundo. Juntar dos barras de dos equipos de una ciudad es algo fantástico, y yo creo que ustedes son en este momento testigos de una gran reunión. Alcalde, sí,
esto no podía pasar desapercibido, y lo que va a pasar el día sábado con las orquestas y las bandas de los dos clubes que están siendo apoyados por la Orquesta Sinfónica de Antioquia, lo vamos a tener aquí antes del partido, y por eso me tomé el atrevimiento de invitar a Ramón Yesurún, presidente de la Federación, a Jorge Perdomo, presidente de Mayor, y Álvaro González, el presidente de fútbol. Yo creo que todo el país, sobre todo todo el país del fútbol, los dirigentes máximos del fútbol colombiano deben asistir a esta reunión, deben asistir a este magno evento. O sea que venimos trabajando, apoyando, siempre los he apoyado a ustedes, como dije ahora en la pasada asamblea de la DIMAYOR, y los seguiremos apoyando porque tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en una ciudad civilizada. Como decía Felipe ahora, vivimos en la misma ciudad, en el mismo barrio, compartiendo muchos escenarios comunes. Y esto es un juego, el fútbol es como otro deporte, se goza, se grita, pero termina el partido, vamos para la casa felices o aburridos, pero no pasó de ahí. O sea que yo creo que, alcalde, son pasos correctos, en la dirección correcta, de poder unir a estas barras, poder unir toda la ciudad de Medellín deportiva en torno a estas dos barras. Y bueno, yo creo que los ejemplos se están dando y esto va a ser un ejemplo para todo el mundo. Muchas felicitaciones y de verdad muy contento de estar acá con mi presidente colega, que hemos trabajado en muchas ocasiones juntos y vamos a seguir trabajando, presidente, tratando de que esto mejore y que de verdad Medellín sea ejemplo para todo el mundo. Muchas gracias. Así es, doctor André. ¿Quiere aquí nuestro amigo Eduardo? Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Aquí orgullosos una vez más de estar en un tema de convivencia, de alegría, de que nos podamos sentar a mirarnos las caras y hablar del conflicto. Me gustó mucho la última conversación que se tuvo, Felipe, tu intervención y la parte de la resistencia, en el tema de que hemos mejorado, de que somos líderes de cada una de las barras, y que bueno, que nos podemos sentar en la mesa a discutir los problemas y a poderlos sacar adelante. Y lo que decía ahora es que para nosotros es un orgullo, para el doctor Botero y para mí, cuando vamos a la DIMAYOR, y Medellín es una ciudad ejemplo en el trabajo que se hace y que nosotros seamos partícipes de sacar esto adelante. Entonces, bueno, muy bueno, alcalde, seguir con esto en su gobierno y poder seguir contribuyendo. Bueno, no, mire, gracias a todos. Yo, pues, la verdad, yo no sé si ustedes quieren seguir ahí mojando. Eso los invito, y quieren que nos vamos para allí. Allí invitamos a Daniel para que nos cuente. Muchachos, quiero agradecerles, quiero felicitarlos. Ya saben, pues, que el sábado vamos a disfrutar una vez más de otro clásico y la construcción de este proyecto continúa. Muchas gracias a todos. Y allí vamos a seguir hablando un ratico. Vamos a invitar a Daniel, Alejandro y a Andrés para que contemos un poquito ya lo que viene. Alcalde, vamos a una pausa, si quiere, ¿sí? Para listo, el programa de televisión hacemos una pausa y ya volvemos con más. Listo, aquí desde el estadio. Aquí seguimos. Parque Automotor de la Alcaldía de Medellín, asignado a la Secretaría de Infraestructura Física, conformado por 13 vehículos de trabajo pesado, entre los que hay 8 volquetas, 4 jaulas y un carro tanque. Con la adquisición de estos vehículos se logró una renovación tecnológica después de 35 años en vehículos de esa dependencia. Estos cuentan con dispositivos que regulan la emisión de gases y por lo tanto disminuyen la contaminación, ya que operan bajo las especificaciones internacionales Euro 4 y Euro 5. Más de 200 voluntarios se presentaron a la jornada de limpieza del corredor turístico de la 70, con la que Medellín se unió a la iniciativa denominada Colombia Limpia, que se hizo simultáneamente en varias ciudades del país, principalmente en sitios de interés turístico. Los voluntarios limpiaron jardineras, separadores y andenes. Al final del recorrido, el peso del material reciclable recolectado fue de 302 kilos. Este tipo de actividades permiten sensibilizar a las personas frente a la importancia de cuidar la ciudad y convoca a los comerciantes y hoteleros a mantener los espacios limpios y agradables para quienes visitan o viven en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez anunció importantes resultados en la lucha contra estructuras delincuenciales.
Fueron capturados alias Camilo de Laudín Robledo y alias Chivo de Laudín La Terraza. Además, en varias zonas del área metropolitana se logró la judicialización de 13 integrantes de Laudín Los Triana. El alcalde, luego de conocer detalles sobre el atentado que se perpetraría en su contra por parte de los cabecillas de La Terraza y de Laudín Robledo, anunció que se incrementará la contundencia en la lucha contra la delincuencia y a su vez seguirá combatiéndola con mayor inversión social en las comunidades. Las barras populares de Independiente Medellín y Atlético Nacional se encontraron el domingo 12 de noviembre en el deprimido de la calle San Juan con la carrera 80, escenario donde realizaron una gran intervención artística que hace parte de la estrategia Cultura de Fútbol, que lidera la administración municipal para que el fútbol en la capital antioqueña sea una fiesta. Desde la Resistencia Norte buscan recordar esa herencia rural de la cultura antioqueña y por su parte el mural de los hinchas verdes exalta los títulos recientes y algunos de los futbolistas que se quedaron en el recuerdo de la gente. Esta jornada se desarrolló dentro de un ambiente de convivencia. Ay, María, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, y vienes, y yo quiero felicitarlo a todos ellos de Realmente Vane, porque pues el trabajo que vienen haciendo ha sido clave. Ya han estado tocando con la Sinfónica en el Parque Bolívar, ya estuvieron una vez, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que viene, la sorpresa, pues, que ya no es sorpresa porque lo estamos contando, pero el sábado realmente van a estar acá antes del partido, antes de las 3:30 van a estar aquí con la Sinfónica y va a ser algo muy bonito. Entonces, un espacio de cultura, de recreación, de deporte, y bueno, no, ahí los tienen. Alcalde, muchas cosas se están gestando de este proyecto, desde la convivencia del fútbol, el fútbol en paz, y yo ahorita escuchaba que el concejal Daniel Carvalho nos decía, no, pero esto es más allá del estadio, de que estemos en el fútbol en paz, es todo lo que hay alrededor, concejal, usted que es bastante futbolero, hincha del Medellín, y que usted sabe en carne propia como hincha, como acompañante de estar hinchando en el estadio, lo que pasa no solamente aquí, sino afuera, en los barrios, en las comunas. Sí, Vanessa, muchas veces nos quedamos solamente hablando de el clásico en paz en el estadio. Y es mucho más que el clásico, es mucho más allá del estadio y no es solo el tema de la paz, ¿cierto? La cultura del fútbol se vive en nuestra ciudad todos los días del año, en todos los barrios, y tiene expresiones culturales, solidarias, sociales, y eso es lo que estamos buscando fomentar
a través de la política pública, de la cultura del fútbol, con el apoyo de las secretarías y el liderazgo, obviamente, del alcalde. Queremos fortalecer los liderazgos, queremos acercar la institucionalidad a todos los jóvenes hinchas de la ciudad que a veces se encuentran como muy distanciados de lo que es la alcaldía y su oferta. Entonces, es una idea integral de cómo hacerle sentir a toda la ciudadanía que los hinchas del fútbol no somos una amenaza, sino una oportunidad. Así es. Y sobre todo, alcalde, cuando vimos y celebramos este fin de semana eso que pasó en el Deprimido de San Juan, yo sé que también lo hacen en las diferentes comunas que se van tomando, las comunas artísticamente, pero realmente es que es un ejemplo. Lo que estamos viendo acá, esta unión de estas dos bandas musicales, y cada uno pues obviamente representando a su hinchada, es algo para mostrarle al mundo y es un ejemplo y es algo que se está gestando aquí en esta tierrita. Sí, quedó espectacular. No, y cada que pasen por ahí la gente lo va a ver y lo va San a entender. Juan, sí. Yo quiero darle pues la palabra rápido aquí a Andrés, todo en el secretario de Seguridad, y también a Alejandro, el secretario de Juventud, para que cuenten un poquito este proceso. Así es, alcalde, usted ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, este fue un proceso que inició a eso del 6 de enero del año pasado y no hemos parado de trabajar. Este sería ya el octavo clásico en el marco de este programa de Cultura Fútbol. El fútbol cuenta con vos, el fútbol cuenta con todos nosotros. La idea ha sido siempre muy básica, ha sido demostrar que el fútbol también es sinónimo de convivencia, que veníamos de una historia en la que siempre que hablamos de fútbol, por lo general, se asociaban algunas palabras como violencia, como conflicto, incluso en términos de periodismo siempre hablamos de batallas, de guerras, y hemos logrado transformar ese imaginario, esa manera de referirnos discursivamente a este espacio desde la realidad, hablando de convivencia, ¿cierto? Y diciendo que hoy en Medellín, el fútbol, lo que tiene que ver con las barras populares y las organizadas, es sinónimo de convivencia y somos en este momento ejemplo a nivel nacional y creemos que también somos ejemplo a nivel mundial. Falta todavía, ¿cierto? Es un trabajo que por supuesto tiene un trabajo importante, adelantado, 2 años sin parar, pero que todavía falta mucho, no solamente dentro del estadio, como decía el concejal Carvalho, sino en todos los barrios de Medellín. Lo que pasó ahorita en San Juan con el 80, por ejemplo, es una muestra clara de que en materia de graffiti, que es una de esas prácticas que tienen los colectivos barristas en toda la ciudad, también tenemos avances importantes para hacer, y es estar uno al frente del otro, sin insultos, demostrando artísticamente lo que somos y finalmente lo que tenemos que construir hacia adelante. Bueno, Alejo. No, alcalde, esto pues se le eriza a uno la piel escuchando aquí a todos estos muchachos. Este proyecto se llama Así Suena el Fútbol. Vamos a tener el último concierto este año en el clásico, en el último clásico el sábado. Invitamos a todos los televidentes a que no se pierdan esto. Esto nunca se ha dado en ninguna parte del mundo. 40.000 almas escuchando. A la gente a que venga al estadio. Sí, claro, que vengan temprano. Y a nosotros a que lo vean por televisión. Sí, también, por supuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Hace más o menos seis meses nos juntamos las dos instrumentales que son las que hacen la fiesta en el estadio, la Murga del Indigente y la Banda de los del Sur. Uh-huh. 40 artistas, ellos son artistas, ellos son músicos. Ellos no lo hacen empíricamente y con el acompañamiento de la Sinfónica de la Universidad de Antioquia empezamos este trabajo y hoy en día vamos a tener un concierto con 140 artistas en escena aquí en la mitad del estadio antes de con la Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Va a estar muy bonito. Imagínese, alcalde, vamos a tener repertorios para que se animen todos. Imagínese el himno de Antioquia tocado por estos muchachos y por la Sinfónica. No Sinfona. Adelante mucho, secretario, no adelante, bueno, para que sí sea la sorpresa. Lo voy a decir otra, Colombia Tierra Querida, tocado por estos muchachos. O sea, el que se pierda este evento, pues, es que no le está apostando a este tema en la ciudad. Pero también hay mujeres, no todos son hombres. ¿Cuántas mujeres hay? Yo vi de 3 por acá, 4. Futboleras. Que levante la mano. ¿Mujeres cuántas hay? 3, 4 mujeres en el proceso, ¿sí ve? Necesitamos más mujeres para ahí, muchachos. Bueno, no, esto va a estar, la verdad, muy bonito. Creo que es un mensaje muy poderoso. Yo quiero aprovechar que sigue Carvalho acá para contarle un poquito a la gente qué viene ya con el proyecto de acuerdo que ya radicamos. Carvalho seguramente lo va a ir liderando con otros concejales y lo que queremos es que esto se convierta en una política pública, que esto no dependa de un gobierno. Ajá. Esto no puede depender de un esfuerzo que llevamos 2 años, entonces que faltan 2 años y ya no. Esto sí, señor. Es para que siga y para que continúe. Exactamente, alcalde. La idea es darle a esto continuidad en el tiempo, que más allá de quién sea el alcalde, quiénes sean los concejales o los secretarios, ya esto sea un discurso de ciudad, sea un modelo de ciudad, como decían ahora ciertos líderes barristas, y para eso entonces está la política pública. La vamos a empezar a discutir en este periodo de sesiones en noviembre, esperamos tenerla aprobada ya este año, tenemos además los recursos para ejecutarla durante el año entrante, de modo que yo
yo estoy muy contento con ese proceso porque ha sido un proceso colaborativo con las secretarías, con las hinchadas, con los clubes, con los concejales, y yo veo que hay un ambiente muy bueno en la ciudad. Y si bien al principio hubo cierto escepticismo por parte de ciertos hinchas, hoy en día la gente se dio cuenta de que haber vuelto a juntar las hinchadas y apostarle al fútbol como una herramienta de convivencia es un acierto. Mira, yo les cuento una historia. Cuando yo les contaba ahora, pues que llevaba seis días, y cuando los juntamos dijimos vamos para adelante con eso y preparamos el primer clásico y nos paramos ahí en la mitad de la cancha donde estábamos ahora, iba a arrancar, estábamos ahí y cuando menos pensaba, tres agarrados allí. Y yo dije, güey, madre, cayó este proyecto, no puede ser, esto no puede ser. Y la gente triste, y la gente, me acuerdo que después subí a la tribuna, los calmaron de una, subí y había gente brava que me decía, ¿cómo le ocurre? Eso es culpa suya, bruto, usted no puede juntar esa gente como animal. Y yo dije, no, mire, lo primero es, no un animal, lo primero es, vamos a trabajarle a la convivencia y no renunciamos en un momento duro, porque era un momento donde hubiéramos dicho, no, esto no funciona, y la tensión grande. Y además yo quiero mostrar algo, porque una cosa de los que vienen a fútbol, y hay una gran cantidad de gente que nunca viene a fútbol o nunca ha venido al estadio. Yo no sé si con esta cámara me pueden ayudar con algo, y es que el estadio, y quiero mostrar esto, alrededor de todo el estadio no hay mallas que dividan la gradería de la cancha. Solo este murito, miren esto. Entonces uno da un paso acá y sale para la cancha. Miren los partidos, ni una sola persona se ha metido al campo de juego. Entonces lo que hay que valorarle mucho a la hinchada, a las dos hinchadas, Nacional, de Medellín, de todos los equipos, es el buen comportamiento también. O sea, esto quiere decir que hemos avanzado mucho. Ustedes ven todavía muchos estadios en el mundo con unas vallas, con unas zonas, inclusive donde si la gente tira se cae a un hueco y no puede saltar a la cancha. Y miren lo que ha pasado ya en Medellín. Miren lo que ha pasado en Medellín. Y estamos hablando que es que no hay ni siquiera mallas que separen las tribunas. Ni norte de occidental alta, occidental baja. Ni sur de occidental alta, occidental baja y de oriental. No hay mallas. Y yo creo que eso hay que contárselo a la gente. Es que esto no es conteniendo gente con barreras físicas. Esto es un ejercicio de cultura ciudadana. A nosotros la verdad nos encanta. Y falta mucho. Bueno, vamos a ir mejorando eso. Y el tema de la policía, alcalde, ¿cómo hemos reducido el número de policías en el estadio? Sí. Una muestra que sí, el compromiso claro. de la gente solo ciudadana. Ya deja que esto ande solo también. Y la policía también ha ayudado mucho en ese proceso. Cuando hablamos desde el año pasado con el general Acevedo, recuerde lo que veníamos logrando con él, lo que hemos logrado con el general Gómez, con todo su equipo. Bueno, no, esto es un trabajo de mucha gente, pero sobre todo un tema de cultura ciudadana. Esto es un cuento que va más allá que si es hincha de Medellín o Nacional. Es un tema de respeto por el otro. O sea, no puede ser que el hecho de ser hincha de uno u otro equipo sea motivo para agredirse. Para mí eso no es hinchada. Yo siempre lo he dicho, el que hace algo malo contra otro hincha, ese día deja de ser hincha. Y no lo podemos tratar como un hincha. Aquí también es pedagogía, en cierta forma también jalarle mucho a la cultura ciudadana, a la pedagogía, a todo lo que tiene que ver con convivencia, pero también mano dura. Aquí el que no cumple la norma, chao. Alcalde, yo como hincha, no como concejalino, como hincha, quiero agradecerle, verdad, porque en usted y en los secretarios me he sentido respetado como hincha. Y a todos los barristas que aquí vemos, también quiero decir que me siento identificado con ellos, con esos procesos creativos y culturales que tienen. Y yo, a mí me da mucho orgullo, lo decía ahora, ver que hoy en día el alcalde de la ciudad habla de barrismo social, que un secretario hable de cultura del fútbol, que los líderes se junten ya no solamente para decir no vamos a pelear, sino vamos a hacer cultura, vamos a hacer arte. Yo creo que es un avance muy grande. Que vamos a ir a los barrios juntos, como lo estamos haciendo. Esta historia merece ser contada a nivel nacional. Sí, tenés razón, Daniel, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Yo te cuento, la semana pasada estábamos invitados, metan a Vani ahí debajo de esta sombrilla. Ya, abajo, yo lo no, en la a Carvalho que le encrespa eso. Me encantan esos tres. A ver si de los moja no, venga para acá. ¿Qué está diciendo yo, Dani? No, ya. Imagínate que la semana pasada, justamente yo estaba invitado a Qatar, donde va a ser el Mundial después del Mundial de Rusia. Cancelé pues realmente por la agenda que tenemos en la ciudad y que hemos tenido estos días con tanto trabajo también. Pero ¿sabe por quién estaba invitado? Por la FIFA y por Interpol a mostrar este proyecto.
en Qatar. O sea, mostrarlo como un ejemplo a nivel mundial de lo que viene y de lo que tiene que ser el fútbol en todos los países. O sea, vos decías, vamos a mostrarlo a nivel país y lo estamos mostrando, pero imagínate el tema del radar la FIFA, viendo que este es un proyecto que está funcionando ya a nivel mundial, ya lo están documentando. Entonces, no, más que porque quede en un libro, lo que nosotros queremos es que realmente siempre sea sin ninguna convivencia. Lo que hicimos fue, a través de algo que no funcionaba, cómo lo transformamos en algo positivo. Ahora lo hablábamos con los barristas. Lo que se viene en el proceso en los barrios que vamos a hacer es muy bacano. Uh-huh. O sea, vamos a hacer es un proceso social muy fuerte. Hay muchos líderes, acá hay unos liderazgos muy buenos, hay unos liderazgos tremendos. Entonces la idea es, o los dejamos que los liderazgos vayan por ahí diluyendo y haciendo malas cosas, o los ponemos a trabajar mejor para causas justas y nobles. Y bueno, a mí la verdad pues me parece muy bueno esto que está pasando. Hay otro proyecto que yo creo que no puede parar de apercibir, es la formación a barristas, porque a ellos nosotros también les estamos dando una formación. Ya graduamos 40 en la semana pasada, esta semana vamos a graduar cerca de otros 100 barristas en liderazgo, en resolución de conflictos. Eso es clave, no es solo reunirlos y decirles venga, vamos a trabajar, sino vamos a hacerles un acompañamiento formativo también para que ellos puedan ser líderes barristas positivos. Secretario, eso es clave. Un segundito, agradecerles porque se está mojando si y pues se toca acá otra con sombrilla, se toca otra de salida con todo el honor y con toda la emoción que nos causan y nos despedimos. Sí. Nos escuchamos para que se está aquí mojando. Aquí vamos y se están preparando para seguirla y a ver cuál sigue. Ah, pero es que estaban otros por allá. Ah, sí. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Háganle que se van en Paramaro. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Muchas gracias por todo. Chachos, Dios les pague, hombre. Muchas gracias, papá. Chachos, gracias. Que les vaya bien, pues. Gracias por todo, felicitaciones. No, ya. Ya traspasó esta capa. Bueno, seguimos. Aquí estamos, todos nos estamos. Venga, Carvalho, para acá, venga. Venga, para acá. Y también llamamos al coronel, a Juan Carlos Restrepo, que también nos está acompañando, alcalde. Ahorita hablábamos del trabajo de la policía, que es tan importante para que pues esto se pueda disfrutar en paz. Bueno, coronel, bienvenido. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí estamos con el coronel, que él sea el que nos explique pues un poquito también qué está haciendo desde la policía y cómo están aportando a todo este proceso. Bueno, en nombre de Miguel Gómez, señor comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y por supuesto todos los hombres y mujeres que conformamos la unidad, para nosotros es un placer estar dentro de este proceso. Hay que establecer, como ustedes acaban de mencionar, que esos clásicos que son clasificados como tipo A, se ha venido disminuyendo el dispositivo policial. Eso significa que a medida que ha pasado este proceso, que se ha venido fortaleciendo, se han creado las condiciones para poder que se garantice la convivencia y la seguridad en los entornos del estadio y, por supuesto, durante el evento. Nosotros también participamos con ellos con el proceso de barrismo. Nosotros tenemos varios funcionarios que acompañan esta actividad, tanto las hinchadas del DIN como la del Nacional, en los diferentes barrios, en todas las actividades que ellos están haciendo en diferentes sectores. Para nosotros es un placer estar dentro de este proceso, que no solamente es ejemplo para la ciudad, sino a nivel nacional y, como lo están mencionando todos, a nivel internacional. Es un placer estar en este proceso y, por supuesto, seguir acompañándolo para seguir fortaleciéndolo para que cada día sea mucho mejor
y pueda ser ejemplo como se está mostrando hasta el momento. Muchas gracias, mi coronel, y felicitaciones pues por todo lo que han hecho. Y bueno, es un trabajo en equipo. Así mucha es, gente, señor. Ya viene otra prueba, que es la del sábado, que todo el mundo responda, que la gente porta bien, y lo que hemos dicho, que todo esto que viene pasando acá de manera positiva se traslade a todos los barrios de la ciudad. Es un ejemplo que no solo es el fútbol, es un ejemplo, es, venga, convivencia a todo nivel, convivencia a todo nivel, el respeto por el vecino, el respeto por su familia, el respeto por todas las personas en la ciudad de Medellín. O sea que, mira, si nos respetamos, vivimos mejor. Así es, alcalde. Mira, los problemas de seguridad muchas veces, unas cosas increíbles, lo que termina en tragedias, que empieza en fiestas y termina en tragedias. No falta el borracho peleón, no falta el borracho cansón, no falta lo que empieza con una fiesta y termina una tragedia entre familiares y entre amigos, que porque no le bajó el volumen, que porque el uno dijo, que porque el otro no. ¿Tú sabías que más o menos el 30% de los homicidios en la ciudad son cometidos entre personas que son conocidas, muy cercanas? Eso es increíble, por convivencia y por tolerancia. Y violencia intrafamiliar, creo que sí, lo que sí, hay, señor, que rechazar, violencia contra nuestras mujeres, contra nuestros niños. Bueno, no, ahí seguimos. Yo creo que hay que pulir mucho. Esta ciudad es una maravilla, pero hay que pulir todavía mucha cosita. Así es, alcalde. Esto es un ejemplo. Ya lo estaba mencionando el secretario de Juventud, sobre todo que no queda solamente aquí en el estadio, sino que hay un trabajo social con los barristas, de empleo, además de fortalecimiento, de educación. También ellos están hablando de un montón de proyectos y procesos que tienen desde sus territorios para transformar justamente su comunidad, y eso es muy importante, porque antes simplemente, y lo hemos vivido todos los que somos futboleros, había una estigmatización de los hinchas de Medellín, de Nacional, pues todos los que veníamos al estadio sufríamos de no poder compartir con la otra hinchada. Alcalde, venga por acá que se nos está mojando. No, está frío, mijo. Y realmente, pero pues esa Andrés es la invitación. Acaparó toda la sombrilla para él. No, ¿sí o no? Acá estamos compartiendo, acá estamos compartiendo. Pero esto tiene que seguir, esto tiene que seguir. Yo sí me siento muy orgullosa, lo tengo que decir. Ahorita le decía al alcalde, soy futbolera, pues digamos que bueno, mi profesión empezó de la selección colombiana. ¡Ay, está lo más política que la selección colombiana! Me encanta, no, les voy a decir una cosa. Amo Independiente de Medellín, amo a Atlético Nacional, porque voto. Mi carrera, no, señor. Y va a seguir, y sigue. Yo les cuento de quién es hincha. Yo sí sé de quién es hincha. ¿De quién? Ah, no, porque lo va a hacer quedar mal después de haber dicho de ese que discurso, era elección no. Lo que pasa, alcalde, es que uno se vuelve muy apasionado, y como 15 años trabajando en el periodismo deportivo, quiero tanto a la gente del Medellín como a la de Atlético Nacional. Sí, señores. Claro, sí. Bueno, mucha gente sabe quién soy. Bueno, pero acá no importa. Bueno, me parece yo muy bien. De Nacional, me parece muy bien. Equilibrio también. Toda la vida, y eso, mejor esa dicho, pues. Que está generando en mí esa presión. Y respeto por los demás. Ni siquiera estando en el alargue o estando nosotros mismos donde estuve, me lo pudieron sacar. No, al vamos a hacer una encuesta. ¿Ustedes creen que Vanessa es hincha de quién? Que y van a escribir arroba telemedellín. Oye, no, una no, cosa, Vane, que yo no quiero dejar de decir antes que se acabe el programa, que tiene que ver con lo que ha pasado toda esta semana. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo de la alcaldía. Mira, el trabajo que se ha hecho es impresionante en varias cosas. Estábamos en un tema muy importante, que es firmar todos los convenios de lo que viene para la ciudad el año entrante, antes de la ley de garantías, antes de que empezara el día a aplicar la ley de garantías. Y se trabajó durísimo, más de lo que se ha trabajado, mejor dicho, todo este tiempo. Se hizo un esfuerzo grande a todos los secretarios y a los equipos técnicos de las secretarías, al Consejo de Medellín, donde está Daniel y están todos, en la mesa directiva donde está Jesús Aníbal Echeverri, que va terminando ya periodo de presidente. Ahí están yo, Jaime Moncada, y está también Simón Molina, a todo el Consejo, a todo. ¿Y por qué? Porque es que lo que han debatido estos días son muchas cosas. Viene presupuesto, que vamos muy bien con el presupuesto. Se aprobó ya en primer debate la reforma del Estatuto Tributario. Se aprobó el proyecto de APPs para colegios. Vamos a tener más colegios por alianzas público-privadas. El Consejo ya aprobó el proyecto. Estamos hablando que la discusión sigue y continúe. Viene el proyecto de temas del fútbol. O sea, fue un mes. Política pública, desarrollo económico. También viene la discusión. No, es que esto, mejor dicho, aquí no hemos parado. Así es. Y alcalde, vamos a seguir. Así es. Y movidito. Y movidito. Voy a ir por algo, ya vengo. Y por favor, porque a ver si qué apoyo aquí. Calde, Andrés, vale la pena tranquilo. Recordar también. Partido 3:30 p.m. Partido 3, gracias, alcalde. Partido 3:30 p.m., un horario maravilloso que nos permitió precisamente la Dimayor en Medellín. Sí. Precisamente como tema del concierto con las barras, la instrumental y la sinfónica,
vamos a cerrar una hora antes. ¿Para qué? Sí. Para que la gente que venga al estadio pues vaya a venir tempranito y podamos disfrutar antes del clásico de un evento cultural y musical. Y agradecerle pues al presidente de la Mayor, a Jorge Perdomo, porque atendió la solicitud, que fuera un horario bueno para lo que significa el clásico. Y bueno, vienen muchas más cosas, van. No presentamos, por ejemplo, esta vez el resumen de los hechos más importantes de la semana, sí, ¿cierto que no? O si lo presentamos, sí. No lo presentamos, pero salió. Ah, tranquilo. Bueno. Esta es M. Y esta también es M. Y acá les vamos a mostrar esto que es especial, esto que hemos venido trabajando. No le metas fuego al juego. No le metas fuego al juego. Ahí se ve. Y aquí. Y que nuestras palmas suenen más que la pólvora. Ya que se viene diciembre. Exactamente, ya empezamos con la campaña y con las tareas. Sí. A mí no me sirve el cambio, pero... Ustedes dos están comiendo mucho. Oiga, coronel, esto entra un flaquito a la administración. Y véalo ya cómo están. No, la gente me conoce de aquí, ¿no? ¿Ah? Alcalde, y otra cosa, vamos a tener 10 pases dobles para los televidentes, porque tienen que escuchar el programa de Que Hubo Radio de la Alcaldía de Medellín, Vano, y usted me recuerda... ¿Cuál es el dial de...? Ya ahorita se lo recuerdo. Para que escuchen Que Hubo Radio, ahí vamos a estar entregando unos pases dobles para que la gente pueda venir ese día al clásico también. Tienen que estar muy conectados, ¿cierto? Tienen que estar muy conectados para que participen. La verdad, esto es algo que no nos podemos perder. Como futboleros, Vane, y sobre todo como cositas ciudadanos. Rápido, que yo sí, creo señor. Que están que nos sacan, ya nos cortan. Sí, señor. Cosas importantes que pasaron hoy también. Hoy estuvimos en un evento que se llama Smart Capital, donde estamos justamente con Capital, con Ruta N, estuvimos con el embajador de Estados Unidos, Kevin Whittaker, es un gran amigo, y le digo, pues ese embajador se porta con Medellín, mejor dicho, trabaja, yo le digo, usted trabaja para Estados Unidos o para Medellín, yo le digo que le vamos a dar el paisaporte, y ese hombre es muy especial con nosotros, y hoy estuvimos con él y estuvieron patrocinando Smart Capital, y ¿sabe qué es eso? Es hacer, nosotros tenemos muchos emprendedores, pero hay muchas ideas de negocio que son muy buenas, pero que necesitan acceso a capital. Entonces están todos estos fondos de capital de riesgo y están todos estos ángeles inversionistas. Y eso es fundamental para nuestra ciudad, seguir generando empleo de buena calidad. Estuvimos en más eventos hoy, Junta de Ruta N justamente. Estuvo el gobernador de Minas Gerais de Brasil, estuvo con nosotros hoy, acá con nosotros. Y pues estuvimos acá reunidos. Otra cosa, me reuní con los taxistas. Sí. Todavía hasta acá. Mire, hay 7 agremiaciones de taxistas en la ciudad, 7. Y me reuní con ellos porque teníamos información, o tenemos la información, de que mañana van a hacer una movilización los taxistas en protestas a unos temas a nivel nacional, no temas que tengan que ver con lo local, porque con ellos venimos trabajando bien. Y una de las 7 organizaciones tomó la decisión de hacer una movilización mañana. Yo les pedí, hombre, no hagan esa movilización, van a afectar a muchas personas en la ciudad. Hay formas también donde se pueda protestar, donde puede elevar la voz de protesta. Estamos cumpliendo en todos los compromisos. Yo dije, no, es que no es la administración, es frente al gobierno nacional. Pues hombre, yo lamento mucho que la decisión de solo un sector, de 7, 6 se abstienen de participar van a hacer una movilización. Lo que sí les dije es, no vamos a permitir ni cierres de vías, ni temas de vandalismo. O sea, yo respeto y a todos los amigos taxistas que están escuchándonos, mire, siempre toda la consideración, el respeto, todo. Vamos a seguir trabajando juntos, pero creo que no se soluciona nada saliendo así, se cierran vías y afectando la movilidad de la ciudad, afectando a mucho. Esa reunión la tuvimos ahora antes de venirnos para acá. Y bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Y mañana, con esto termino, vamos a estar inaugurando también Innovation Land. Vamos a estar ahí con la ANDI, un evento que patrocinamos, que tiene que ver con Estrategia, Innovación, Ciencia y Tecnología. Y también vamos a estar con Smart City Business, haciendo la presentación que viene para el año entrante. Y el Pacto por la Innovación. Y dando una muy buena noticia también, porque viene la Fundación Juanfi a la ciudad. Vamos a arrancar a trabajar con ellos, con Caterina Escobar, todo este grupo, que tiene un trabajo muy bonito, que lo han liderado en Cartagena y ya en otras partes, para todo el tema de embarazo en adolescentes. O sea, vienen noticias muy buenas. Sigue la discusión en el Consejo de todos estos proyectos. Espero en los próximos días contar el presupuesto en cuanto va quedando.
ya va alrededor de los 5.6 billones de pesos. Y vienen cosas muy buenas para la ciudad. Entonces, bueno, es. Gracias a todos. Así es, alcalde, pues muchísimas gracias a los invitados, al coronel, a los secretarios, al concejal, a todos los hinchas que estuvieron hoy acompañándonos, a los presidentes de los equipos, tanto de Atlético Nacional como Independiente Medellín. Vamos a hacer algo, secretario, para que la gente pueda ganarse sus pases dobles, pues que esté muy conectada con las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, Alcaldía Med, para que ahí pues les demos las indicaciones. Yo sé que van a estar muy conectados, van a estar muy conectados y... yo quiero venir, entonces yo voy a participar. Si dice de quién es hincha, se gana un pase doble. No, sabe que sí lo voy a decir, porque me quiero... Pues es que realmente antes no lo decía porque no me quería comprometer, alcalde, porque cuando uno es periodista deportivo y uno dice de qué equipo es... No, porque cuando uno es hincha de un equipo, se crean algunos malestares, porque si uno hace un comentario de un equipo y de otro. Así que voy a decir que soy hincha de la Selección Colombia. Muchas gracias. No.